En reacción a un escenario aún más desolador al de hace 8 años, el Papa Francisco prepara una segunda edición de la encíclica Laudato Si, cuyo punto crucial es advertir sobre un grave desequilibrio en el medio ambiente, reflejado ya en el cambio climático y en el calentamiento global. Publicada en el año 2015, la encíclica de 184 páginas previene justamente sobre lo que el Papa llama guerra insensata contra la casa común. El nombre Laudato Si, alabado seas, deriva justamente del cántico de las criaturas que realizó San Francisco de Asís, aquel que decía: hermano sol, hermana luna, hermana tierra. La advertencia del Papa es a que si no se crea un escenario de ecología integral provisto o previsto como política pública, el mundo va a un desastre. Se está advirtiendo ya de escasez de agua, se está advirtiendo ya de situaciones en que se va poco a poco rompiendo la ruta que daba el ciclo natural de la naturaleza. El Papa Francisco, en esta segunda parte, que será dada a conocer el 4 de octubre, justamente el día de San Francisco y justamente en la ciudad en que nació, en la ciudad de Asís, advierte de la situación grave que se está viviendo entre los países pobres, que tienen que seguir manteniendo combustibles fósiles en un escenario en que no se le permite otra situación, por lo cual llama a que las naciones ricas les den una ayuda. Al mismo tiempo llama a que la materia de ecología integral se convierta en una parte del panorama, del programa de estudios de los alumnos en todos los niveles. Y al mismo tiempo también está advirtiendo de que la situación va en declive cada vez más preocupante. Vivimos ya el verano más caliente de los últimos años. Vivimos ya una situación de desforestación, no solamente en la zona del Amazonas, sino en muchas partes del mundo. Agravada la situación justamente porque se han dado una gran cantidad de incendios forestales en algunos países. Segunda llamada del Papa Francisco.